Bueno, kaixo egunon. Ni naiz Angela Laurenz, irakasgai hau emango dut, berez erderaz, baino euskeraz ere, bueno, aurkezteko eta presentatzeko aukera izango dut. Orduan, bueno, voy a presentar la asignatura en castellano, que es como se va a impartir la asignatura. La asignatura estudia la ciudad estudia la ciudad como parte de un territorio más amplio y en base a esa relación que hay entre lo construido y lo natural. La ciudad es un ecosistema, pero a diferencia de los ecosistemas naturales, el ser humano es la especie dominante y el medio, el hábitat en el que se desarrolla, no es un medio natural, sino que es un medio edificado. Entonces, consideramos este ecosistema enfermo, muy desligado de la naturaleza y es la fuente principal de la crisis ambiental en la que vivimos. Entonces, con este objetivo de revertir esta situación, se estudia y se analiza primero lo que se denomina la infraestructura verde urbana, que es desde aquí donde se propone dar estos pasos hacia esa renaturalización de la ciudad. Aprovechando el título de la asignatura, Ecosistemas urbanos y sus formas de representación, se imparte también, dos semanas de la asignatura se dedican a lo que se denominan la cartografía SIG, que son sistemas de información cartográfica, y se dedica a ese conocimiento y a ese manejo de esta herramienta porque se considera que es una herramienta indispensable para esa representación, sobre todo del territorio. Así como para la arquitectura puede resultar el AutoCAD, pues consideramos que para el urbanismo es indispensable esta herramienta que son los SIG. Entonces, se dedica parte del curso a ese conocimiento y manejo de esta herramienta. Bueno, entonces se hace unas clases teóricas sobre estos conceptos de infraestructura verde, de soluciones basadas en la naturaleza, y se aplican en dos diferentes escalas, la asignatura se divide en una práctica que está a dos escalas, una primera escala más a nivel territorial, en el que se desarrolla a nivel de municipio de Donosti, y una segunda escala que es más en los espacios urbanos a nivel de barrio, que se centra en el campus de Ibaeta. Esta segunda práctica puede servir de base un poco a los alumnos que decidan que les apetezca hacer un TFG con estas características de renaturalización y que quieran hacerlo en el campus de Donosti, y puede formar parte del grupo Visia Lab, de la que formo yo parte, y que ofertan un poco hacer TFGs en colaboración con diferentes disciplinas, como son desde la arquitectura o desde la ingeniería o desde la química. Entonces, se comparten un poco esos TFGs desde estas diferentes universidades. Y, bueno, si hay algún alumno que puede estar interesado, pues que se ponga en contacto conmigo para hacer el TFG y esta segunda práctica le puede servir un poco de primer análisis un poco hacia luego el desarrollo de su TFG. Bueno, en las dos prácticas se hace lo que es una práctica, un primer análisis, ¿no? desde un enfoque ecosistémico donde se detectan, en las dos escalas, donde se detectan los espacios de oportunidad que puedan servir para renaturalizar la ciudad desde esos espacios. Y, en definitiva, el objetivo es, ¿no? pues conseguir unos espacios no solo más verdes, sino más conectado ese verde, porque dentro de la definición de infraestructura verde está la conectividad, o sea, es una red de espacios verdes. Entonces, se trabaja sobre ampliar, o sea, aumentar esos espacios verdes, conectarlos al final para conseguir espacios y ciudades más sostenibles y más habitables.